So welcome to the Wednesday night class. Bienvenidos a la clase de miércoles. And we're starting the guide to the Bodhisattva's way of life. Y estamos iniciando la guía para la vida del Bodhisattva. Okay, and so last Wednesday we did an introduction of Shantideva. El miércoles pasado hicimos una introducción para Shantideva. Okay, and so now we are going to rely on the text. Y ahora vamos a dedicarnos más al texto. Okay, so the text is available both in English and in Spanish. El texto está disponible en inglés y en español. Okay, so I have a Word document for it if you need it in English, and I'm not sure if I have anything in Spanish for a Word doc, but anyway, you can find the text if you'd like. It would be worthwhile. Bueno, el documento está disponible en documento para the Word, si lo quieren. No sé si está disponible en español, pero lo pueden buscar ahí, de seguro está disponible. Okay, so the Guide to the Bodhisattva Way of Life is, could almost say it's the Bible for Buddhism. La guía para la vida del Bodhisattva, pues se puede decir que es como la Biblia para el budismo. Because it gives a very good presentation of the teachings. Porque nos da una muy buena representación de las enseñanzas. But in the form of poetry. Pero en manera de poetría. So it's actually quite pleasant to read. Así que es de hecho es muy muy agradable escucharlo. Okay. So in this is not going to be a scholastic presentation with the identification of an outline. Esta no va a ser una enseñanza escolástica. But rather it's going to be on the side of practice. Más bien va a ser del lado de la práctica. But I did receive this completely in 1977. Pero yo recibí enseñanza completamente en el 1977. From Geshe Thupten Loden. Uh-huh. From Geshe Thupten Loden. From the Geshe Thupten Loden. Okay. Anyway, so the text falls into a couple of different categories. El texto cae entre varias diferentes categorías. Okay. So first is the Shantideva expresses his worship to the Buddhas and Bodhisattvas. Es el primero es el que Shantideva expresa su worship. Veneration. Veneración al Bodhisattva. Okay. Then the purpose of the text. Luego el propósito del texto. Okay. Then the meaning of the words. El significado de las palabras. Okay. And anyway, so we'll move to the text directly. Okay. Bueno, vamos a movernos directamente al texto. Okay. So I'm going to read some of the verses, and then they're going to be read in Spanish later. So the text is a guide to the Bodhisattva's way of life by Shantideva, chapter 1, the benefits of the awakening mind. Respectfully, I prostrate myself to the Sugatas who are endowed with the Dharmakaya, as well as their noble children and all who are worthy of veneration. Here I shall explain how to engage in the vows of the Buddha's children, the meaning of which I have condensed in accordance with the scriptures. There is nothing here that has not been explained before, and I have no skill in the art of rhetoric. Therefore, lacking the intention to benefit others, I write this in order to acquaint it with my mind. Due to acquaintance with what is wholesome, the force of my faith may for a short time increase and become because of these words. If, however, these words are seen by others equal in fortune to myself, may it be meaning for them. So that's the introduction by Shantideva. If you want to read it in Spanish, please. La introducción de Shantideva, el primer capítulo, nombrado los beneficios de la mente de la iluminación. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Verso número uno, postrándome reverentemente ante los Sugatas que están dotados del Dharmakaya, así como ante sus nobles hijos y todos los que merecen veneración. Presentaré concisamente y de acuerdo con las escrituras una guía para la disciplina de los hijos de los Sugatas. No hay nada aquí que no haya sido explicado antes y carezco de habilidad en el arte de la retórica. Por lo tanto, sin intención de beneficiar a los demás, lo escribo solo para beneficiar con ello mi mente. Porque gracias a la familiarización con lo positivo, la fuerza de mi fe puede aumentar durante un tiempo debido a estas palabras. Y si son leídas por otros iguales, a mi fortuna también puede resultar de significativo. Okay.
So this is where Shantideva then remembered that, okay, sorry. So the teaching was given in Nalanda Monastery. La enseñanza fue dado en la tierra de monasterio. Nalanda. ¿Un word? Nalanda Monastery. En la monasterio de Atlanta, perdón. Okay, and remember, they were trying. The monks of the monastery were trying to humiliate Shantideva. Y recuerden, los monjes de ese monasterio estaban tratando de humillar a Shantideva. Okay, and so he wanted to introduce the subject. Entonces quería introducir el sujeto. That he was not making anything new. This was coming straight from the scriptures. De que no estaba introduciendo nada nuevo, más bien estaba venía directamente de las escrituras. But he starts off with first making a veneration. Pero empieza primero con haciendo una veneración. So the first verse is I prostrate to the Buddhas. Por ejemplo, el primer verso es diciendo prostrándome reverentemente entre los Budas. That come from the Dharmakaya. Que vienen del Dharmakaya. Okay, and then to all of the noble children. Y ante todos los nobles hijos. Okay, so the actually it's there's a progression there. Así que de hecho hay una progresión ahí. So it said that, for example, if you looked at the Dharmakaya. Se dice que, por ejemplo, si revisas el Dharmakaya. Okay, that's the holy mind of the Buddhas. Esa es la mente sagrada de los Budas. Okay, then that one, of course, comes from a Bodhisattva. Y eso, por ejemplo, viene de un Bodhisattva. When a person is practicing. Cuando una persona está practicando, you know, whether a man or a woman, ya sea una mujer o un hombre. Okay, and then where does their practice come from? ¿Y de dónde viene su práctica? It comes from their altruistic wish of bodhicitta. Viene de su deseo altruístico del bodhicitta. And where does that come from? ¿Y de dónde surge esto? Love for sentient beings. El amor para los seres sintientes. But the real root of that is having in seeing sentient beings. Pero la raíz de eso de en verdad es having seen. Having looked at sentient beings. Es haber visto los seres sintientes. Is compassion. Es compasión. And so that's where the it said the source of all of the teachings are on the basis of compassion. Así que se dice que la fuente de todas las enseñanzas es la compasión. Okay, and so therefore verse 2 it says I'll explain the how to have the to become a bodhisattva. Así que por ejemplo la verso número 2 explica cómo dice cómo te voy a explicar cómo convertirte en un bodhisattva. Okay, and so therefore I'm going to condense it, make it brief. Así que lo voy a condensar y hacerlo corto. And in accordance with the scriptures of the Buddha. En acuerdo con las escrituras del Buddha. Okay, and then he just goes a little further to say I'm not being arrogant about this. Y luego dice un poco después que dice no estoy siendo arrogante sobre de esto. You know, I don't have any skill in poetry. No tengo ninguna habilidad en poetría. Okay, and I don't have any idea that I'm going to benefit anybody. Y ni tengo idea de si voy a beneficiar a alguien. But I want to review this for my own mind. Pero quiero revisar esto para mi propia mente. Okay, and so then he says, so if I become more and more familiar with what is good. Así que si me vuelvo más familiarizado con lo que es bueno. Then my faith may increase. Tal vez mi fe puede incrementar. And then my practice will increase. Y mi práctica puede incrementar. Okay, and so if anybody else should hear this. Así que si alguien más puede escuchar esto. You know, who might be similar to myself. Quien pueda ser similar a mí mismo. You know, may it be good for them. Que pueda ser de beneficio para ellos. Now, if you're at all familiar with the book. Ahora, si eres familiarizado con el libro. Okay, it's incredible. Es increíble. I mean, some verses are a little hard, but basically it's beautiful. Algunos versos tal vez puedan ser un poco difíciles, pero en su integridad es algo hermoso. Okay. Now, if you're familiar with the graduated path. Ahora, si estás familiarizado con el paso graduado. Okay, that the first part is called, you know, we have a good rebirth. El primer paso es decir que tenemos un buen renacimiento. You know, it's called the precious human rebirth. Se llama el precioso renacimiento humano. So it has 10 endowments or 10 qualities. Así que tiene 10 cualidades. And 8 freedoms.
y ocho libertades. Okay, and so we're not going to go into detail about that just now. Ahorita no vamos a hablar en detalle de eso en este momento. But basically, you know, we're really lucky. Pero básicamente somos muy afortunados, muy afortunados. Why? Because, for example, the Buddha came. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el Buda vino. You know, he gave teachings. Él dio enseñanzas. Then there was practitioners. Y luego hubo practicantes. There's a lineage from those people. Hubo un linaje de esas personas. And there's compassion from other people. Y hay compasión para los demás. You know, to help us practice. Para ayudarnos a practicar. So those are things that are external. Y esas son cosas que son externas. So they're called the five external qualities. Y esas son, se llaman las cinco cualidades externas. As for the internal ones from our side. Y hablando de las externas de nuestro lado. You know, we were born in a good country. Nacimos en un buen país. You know, we have good karma. Tenemos buena karma. We have intelligence. Tenemos inteligencia. We've met with the Dharma. Nos hemos introducido con el Dharma. So again, there's five of them, but basically, externally and internally, we have a good match. Así que hay cinco de ellos, pero internamente, externamente hay diez y tenemos hacen buen pareja. Okay, and then if we look at, for example, the freedoms. Y si miramos, por ejemplo, las libertades. Yeah, we're so lucky. Tenemos mucha fortuna. Yeah, we're born in places where you have opportunity. Nacimos en lugares donde tenemos oportunidades. You know, some of the examples that are given. Por ejemplo, hay unos ejemplos que nos han dado. You know, get born in a country with no spirituality at all. Nacimos en un país sin espiritualidad. Or born in a place where there's a lot of violence. O nacimos en un lugar sin mucha violencia. You know, or just, you know, just with this, we have a lot of freedom that is opportunity. En base, es decir, tenemos mucha libertad que es okay, es oportunidades. Okay, so verse 5, it says, leisure and endowment are very hard to find, and since they accomplish what is meaningful for humanity, if I do not take advantage of them now, how shall a perfect opportunity come upon again? El verso 5 dice, he adquirido la libertad y las condiciones perfectas tan difíciles de encontrar y que hacen que esta vida humana tenga significado. Si no los aprovecho ahora, ¿cuándo volveré a tener una oportunidad como esta? You know, so if you look at the world, así que si miras al mundo, you know, there's so many places you could have been born, hay muchísimos lugares donde pudieras haber nacido. And with lots of problems. Y con muchos problemas. And even if in your country there are some problems. Y incluso si en tu país hay varios problemas. It doesn't mean that they're so demanding on you. No significa que demanda mucho de ti que no puedes. You have freedom. Tienes libertad. You know, you can study the Dharma. Puedes estudiar el Dharma. Okay. And so the opportunity is really good. Así que la oportunidad es muy buena. You know, just an example. Es solo un ejemplo. If you were born like 100 years ago in America or in Mexico. Por decir, si naciste hace unos 100 años en Estados Unidos o en México. You know, there's no Buddhism. No hay budismo ahí. No, there were other religious traditions. O sea, sí existían otras tradiciones religiosas. But again, I mean, Buddhism has a nice quality of intelligence. Pero, o sea, sí, el budismo tiene una buena calidad de inteligencia. You know, and good logic. Y buena lógica. So anyway, so if you were born 100 years ago, you wouldn't have had a chance to meet Buddhism. Así que si hubieras nacido hace 100 años, no hubieras tenido la oportunidad de estudiar el budismo. You know, I mean, there are other traditions, but a lot of them are based on faith. O sea, sí, hay otras tradiciones, pero muchas de ellas están basadas en la fe. Whereas Buddhism does a deep analysis. Donde el budismo hace un análisis muy profundo. Both of our internal being. Ya sea de nuestro ser interno. And the nature of reality. Y la naturaleza de la realidad. And now in modern time. Y ahora en tiempos modernos. We can say that both science and psychology validate the Buddhist presentation. Se puede decir que la ciencia y la psicología validan la interpretación budista. Okay, so we're really, really fortunate. Así que somos muy, muy afortunados. Now, that's not always available. Ahora, eso no siempre está disponible. So we should try to take advantage. Así que deberemos tomar provecho de esto. Okay, so there's a story. Ahora, hay una historia. Okay,
that let's say that you're in a boat rowing and you arrive at an island. Este, digamos que estás en un este en un barco y llegas a un mar. Okay. When you arrive. Digo, llegas a una isla, perdón. Okay. And when you get out of the boat and you walk around. Y cuando sales del barco y caminas alrededor. Okay. There's all these pearls just on the beach. Hay todas estas perlas, este, rodeadas en el mar. You know, and so you look at them and you say, oh, they're very pretty, you know, so nice. Y las miras y te piensas, ah, pues están muy bonitas, qué lindo. And you get back in your boat and you row away, you know. Y te metes, te vuelves a meter en tu barco y pues vas en And so, camino. I mean, you lost a huge opportunity. Y pues perdiste una gran oportunidad. You know, so the meeting, for example, was the teachings. Por ejemplo, este, introduciéndote contigo mismo a las enseñanzas. You know, and teachings that are profound, not just superficial. Y enseñanzas que son muy profundas, no más superficiales. That's like us arriving on that island of pearls. Es como nosotros llegando a esa isla de perlas. You know, I mean, and so we have an opportunity to pick them up. Y tenemos la oportunidad de levantarlas. You know, come to better understanding of ourselves. Este, entendernos a nosotros un poco mejor. Understanding the way of the world. Entender un poco mejor la manera del mundo. And then being able to put making that very meaningful for us. Y hacer que esto signifique mucho para nosotros. So really fortunate. Así que somos muy afortunados. So the verse 5 is just say, hey, you have an opportunity. Wake up, take hold of it. Así que el verso dice, hey, tienes una oportunidad, este, tómala. Despiértate. Okay. So then it goes to verse 6. Y luego va al verso 5. Okay, no, yes, 6. Well, it's different here. Okay, I'm sorry. In the Spanish, it might be different. So it depends on the book you have, my apology. Yeah. Okay, so it says, just as a flash of lightning on a dark cloudy night for an instant brightly illuminates all, likewise in the world through the might of the Buddha, a wholesome thought rarely and briefly appears. Es decir que el verso 5 dice, así como un relámpago en una noche oscura y llena de nubes lo ilumina todo por un instante, también por el poder del Buda, aparece en el mundo un breve y raro pensamiento positivo. Okay, now you might think, oh, that's not very true. Tal vez puedas pensar, pues, eso no tenga mucha verdad. But think about society nowadays. Pero piensa en la ciudad hoy en día. Nowadays, I mean, it's all about commercialism. Hoy en día se trata todo sobre el comercialismo. You know, and making money, buying things. Hacer dinero, comprar cosas. You know, and then because of that, then there's a lot of competition. Y debido a eso hay mucha competición. And then, I mean, look at all the wars that are happening right now. Y mira todas las guerras que hay en el mundo hoy. I mean, right now we have two wars, one in Ukraine and one in Israel. Ahorita, por ejemplo, hay dos guerras, una en Ucrania y una en Israel. But we also have a lot of violence all around the world. Pero también hay mucha violencia en todo el mundo. You know, and people are trying to protect themselves. Y las personas tratan de protegerse a sí mismos. Okay, and so when you think about really what the big focuses of everybody. Y cuando piensas cuál es el gran enfoque de todas las personas. It's not being virtuous. No es ser virtuosos. It's about how much money I have. Es cuánto dinero tengo. What's my social standing. ¿Cuál es mi estado social? You know, I mean, what neighborhood do I live in? ¿En qué colonia o vecindario vivo? You know, I mean, interesting when you look at it. Es muy interesante cuando lo investigas. So much emphasis is put on the external. Hay mucho enfoque en lo externo. So it is like a dark and cloudy night. Así que sí es como una noche oscura y nublosa. Okay, so just as a flash of lightning will illuminate everything. Así como un relámpago ilumina todo. Okay, that in our life, en nuestra vida, we come the illumination. La iluminación is we're the creator of our experience. Es que nosotros somos los creadores de nuestra experiencia. You know, the things that we're experiencing are because of our attitude. Las cosas que nosotros estamos experimentando es debido a nuestra actitud. You know, so we have a very competitive and capitalistic attitude. Así que tal vez tengamos una actitud muy capitalista o competitiva. You know, I mean, then we're always being chasing that. Y tal vez todo el tiempo estamos persiguiendo esto. You know, we might do many things non-virtuous. Tal vez hacemos muchas cosas que no son virtuosas. Okay, so it's important to pull back. Así que es muy importante pues retirarse un poco a veces.
Okay, and then say, okay, well, I'm the creator of my experience. Y pues pensar, pues yo soy el creador de mi experiencia. You know, and if I'm positive, y si yo soy positivo, I'm creating causes of my happiness. Yo estoy causando causas para mi felicidad. And I mean, also, I'm more pleasant to be with other people. Y tal vez sea muy más agradable hacer alrededor de los demás. You know, there's something very interesting. Hay algo muy interesante. And it's honesty. Y es la honestidad. Or you could say integrity. O se puede decir la integridad. Okay, then like if you have, let's say principles in your life. Si tienes, digamos, principios en tu vida. You know, for example, some ethics. Por ejemplo, ética. You know, like you don't want to kill. Por ejemplo, no quieres matar. You don't like to steal. No te gusta robar. You don't lie. No mientes. Okay. So what would that mean to your friends? ¿Qué significaría esto para tus amigos? You're very reliable. Eres una persona muy confiable. You know, I mean, that's a really nice quality. Es una calidad muy buena. Okay, but what are most people? ¿Pero qué son la mayoría de la gente? You know, they're into being competitive. Son competitivos. You know, how I can get more money. Piensan cómo puedo conseguir más dinero. Or how I can improve my social situation. O cómo puedo mejorar mi situación social. No, I mean, no, people aren't bad. Ahora, las personas no son malas. But you could say that the undercurrent of who we are is more about competitive. Pero se puede decir que la corriente de quién somos es más o menos competitiva. Or in comparison. O en comparativa. Or in being judgmental. O ser juzgosos. See, so that again, we're not bad, but a lot of our mind is caught up in those things. Ahora, o sea, no somos malos, pero nuestra mente está atrapada por estas cosas. And so therefore, you know, when we say what Buddha teaches us. Entonces, lo que el Buda nos enseña is that we're the creator of our experience. Es que nosotros somos los creadores de nuestra experiencia. And if we like to be happy, y si queremos ser felices, be positive. Debemos ser positivos. You know, don't kill and steal and lie. O sea, no mates, no robes, no mientes. But the big thing, pero la gran cosa, if you have those qualities, si tienes esas cualidades, you're a very reliable friend. Es que eres un amigo muy, muy confiable. People can trust you. La gente puede confiar en ti. And so really that presentation is what the Buddha gave us. Así que esta presentación es lo que el Buda nos dio. So it is like a flash of lightning on a dark cloudy night. Así que sí es como un relámpago en una noche oscura y nublosa. So if there were verses that I would recommend to memorize. Así que si el reverso sería que yo te recomendaría. Okay, there would be this verse. O sea, si hay un verso que yo te recomendaría memorizar, sería este verso. Okay, so just again, I'll read it again. I mean, just as a flash of lightning on a dark cloudy night for an instant brightly illuminates all, likewise in this world, through the might of a Buddha, a wholesome thought rarely and briefly appears. De nuevo, te recomiendo memorizar este verso. He adquirido la libertad y las condiciones. No, así como un relámpago en una noche oscura y llena de nubes, lo ilumina todo por un instante. También por el poder de Buda aparece en el mundo un breve y raro pensamiento positivo. Okay, so it's got a, you know, a nice image to it and such, and say, oh, you know, I'm lucky, I'm a little bit illuminated. Así que te da una buena imagen que te hace pensar, ah, pues estoy afortunado, estoy un poco iluminado. Okay, now then comes the teachings on the benefits of bodhicitta. Ahora vienen las enseñanzas de los beneficios de bodhicitta. Now, this means to be altruistic. Ahora, esto significa ser altruístico. But you have to be intelligent. Pero también tienes que ser inteligente. Yeah, I mean, you don't just be, may everybody have happiness and not exercise intelligence. No es nomás decir, ah, que todos tengan felicidad y no ejercer la inteligencia. So the verse number, well, in English, 7, in Spanish, 6. Okay, hence, virtue is perpetually feeble and the great strength of immorality is extremely intense. And except for the fully enlightened, awakening mind, by what other virtue can it be overcome? Así que, por ejemplo, en el siguiente verso que dice, por eso, la virtud es siempre débil y el poder de lo negativo extremadamente intenso. ¿Qué otra fuerza podrá superarlo que no sea la mente del completo despertar?
Okay, now that has a lot of foundation. Ahora, esta tiene mucha fundación. Okay, meaning is that, that like that you need to have a good understanding of what it means to be altruistic. Lo que significa es que debes tener un buen entendimiento de lo que significa ser altruístico. Okay, now so how would you do that? Ahora, ¿cómo harías esto? Because there's a lot of bad things and strange people in the world. Porque hay muchas cosas malas y gente extraña en el mundo. But we'll come back to the point of this, that our attitude is the creator of our experience. Pero regresamos al punto de que nuestra actitud es el creador de nuestra experiencia. There's no external creator. No hay ningún creador externo. Yes, it's a very important Buddhist point. Es un punto muy muy importante en el budismo. You know, in Buddhism we do believe in divine beings. Sí, en el budismo sí creemos en seres divinos. But they can't sort of magically change the world. Pero no pueden mágicamente cambiar el mundo. They can inspire us or help us. Nos pueden inspirar o guiarnos, ayudarnos. But they can't, you know, just instantly change the world. Pero no pueden instantáneamente cambiar el mundo. So how do I come to having an altruistic mind? Así que cómo llego a llegar a tener una mente altruística. Or it's called a fully awakened mind. O una mente totalmente despertada. Okay, so it goes through. There's many techniques, but the easy one is 5 steps. Hay muchas técnicas, pero el más fácil es hay 5 pasos. Okay, so the very first one is. El primero es. Everybody wants to be happy. Nobody likes to suffer. Todos los seres quieren ser felices. Nadie le gusta sufrir. Okay, so that means everybody. Eso significa todos. Humans. Humanos. Animals. Animales. Insects. Insectos. So now you have to start looking, seeing that. Ahora tienes que empezar a mirar a esto. Okay, so it doesn't mean people do the right thing. No significa que la gente hace lo correcto. But the attitude everybody has. Pero la actitud que todos tienen. Is I like to be happy. Es que yo quiero ser feliz. Now, in that, then we may do something inappropriate. Ahora, en eso tal vez hagamos algo inapropiado. You know, because we think it might make us happy. Tal vez pensamos que nos va a hacer feliz. But it's not. Pero no lo es. You know, for example, killing. Por ejemplo, matar. Or stealing. O robar. Or lying. O mentir. You know, people do that. O sea, la gente hace eso. And if you check why, they think, oh, because I can escape suffering. I can be happy. Y si les preguntas por qué piensan nada, es porque puedo escapar del sufrimiento, puedo ser feliz por un momento. Okay, so you know, you start seeing that in the way that people act. Así que empiezas a ver esto en la manera en que la gente actúa. You know, people that get angry. La manera en que la gente se enoja. They're just thinking, if I get angry, I can be happy. Solo piensan, si me enojo, tal vez pueda ser feliz. You know, my anger is going to try to change the situation. Mi enojo va de alguna manera a cambiar la situación. But it makes me uncomfortable. Si me hace incómodo. Makes everybody else uncomfortable. Me hace a todos incómodos. But so it's not a good technique. Así que no es muy buena técnica. But many people do it. Pero mucha gente lo hace. Okay, so again, or if you think of people that are steal things. Ahora también, si piensas en gente que roba cosas. You know, again, they're thinking if I steal, I can be happy. También piensan si robo algo, tal vez pueda ser feliz. But it's not a good technique. Pero no es buena técnica. Or people lie. O la gente que miente. You know, because they think, oh, if I do that, I can escape suffering. Porque piensan, si tal vez hago esto, puedo escapar del sufrimiento. You know, then you could think of all this. Well, just if you look at the activity of everybody. Si miras a las actividades de todos, whether it's a human, an animal, or an insect, ya sea un humano, un animal, un insecto, you know, and these are the ones we can observe. Y esos son los que podemos observar. Okay, then you see the decisions they make is, oh, if I do this, I'll be happy. Te puedes dar cuenta de que las decisiones que ellos hacen es, oh, pues si hago esto, puedo ser feliz. Okay, and so that makes us all equal. Así que eso nos convierte a todos en iguales. In that perspective, en esta perspectiva, we are all equal. Todos somos iguales. We all like to be happy.
Todos queremos ser felices. None of us like to suffer. Ninguno de nosotros nos gusta sufrir. But some of us use better techniques than others. Pero algunos de nosotros usamos mejores técnicas que otros. So if you want to have an altruistic feeling, así que si quieres tener un sentimiento altruístico, you know, it means everybody, humans, animals, insects, everybody have happiness and the cause of happiness. Eso significa pensar que todo el mundo, o sea, humanos, animales, insectos, que todos tengan la felicidad. Okay, that's not altruism. It's a universal thought. Ese es el altruismo. Es un pensamiento universal. But what's the basis? Pero ¿cuál es la base de esto? That's very important. Esto es muy importante. Because you could end up hating somebody. Porque tal vez podrás terminar odiando a alguien. You know, for example, with the war right now. Por ejemplo, con la guerra que está pasando ahorita. Maybe you could end up saying, oh, you know, the Israelis are bad. Tal vez puedas decir, oh, los israelíes que son muy malos. Or that Hamas is bad. O que Hamas que son muy malos. Or Russia is bad. O que Rusia que son muy malos. Or, you know, but you're being, let's say, all of those people. Pero todas esas personas. They think if I do this, have this war, I can be happy. Pero todos ellos piensan, si yo participo en esta guerra, yo podré ser feliz. Okay, so really if you have a good understanding of that. Así que si en realidad tienes un buen entendimiento de esto, you can have compassion to any of those groups. Podrás tener compasión a cualquiera de esos grupos. Because although they want to be happy, porque lo único que quieren es ser felices. But they're doing a very inappropriate or not skillful technique. Pero lo están haciendo de una manera inhábil o de una manera sin... Not very, okay, de muy mal, muy mala. It's not very skillful. The thing is, it's not skillful. Una manera sin habilidades, sin inteligencia. They're not bad, they're just not skillful. O sea, no son malos, nomás no tienen habilidades, las habilidades. And so you can have an altruistic feeling to, you know, to those different people. Así que puedes tener un sentimiento muy altruístico hacia estas personas diferentes. Because you're having a right, a view which can accomplish that. Porque tienes un perspectivo correcto para para lograr esto, perdón. Okay. Anyway, so the thing, so it says, hence virtue is very feeble, perpetually feeble. Por eso la virtud es siempre débil. Okay, just means it's so easy to get angry. Este solo significa que es muy fácil enojarse. Or not completely tell the truth. O no totalmente decir la verdad. Or just, oh, there's some money there. Oh, just I'll take it because no one's watching. O tal vez decir, ah, oh, nomás hay un poco de dinero ahí, nadie está viendo, quizás lo tome. Now, you might think, oh, I never steal anything. A ver, tú piensas, ah, yo nunca robo nada. But just an example. Pero es solo un ejemplo. Let's say you work for a big company. Digamos que trabajas para una empresa muy grande. And they supply pens for everybody to use. Y les dan plumas a todos los empleados para usar. And so one day you say, oh, well, I need a pen, so you just take the pen and take it home. Y un día digas, ah, pues necesito una pluma, la voy a tomar y me la llevo a la casa. No, you would never think that you're stealing. O sea, nunca pensarás, ah, estoy robando. But that company didn't make those pens for you to take home. Pero esa empresa no hizo esas plumas para que tú te las llevaras a tu casa. No, you would say, oh, but it's so minimal. So it's nothing important. Y tal vez digas, ah, pues es algo pequeño, no es nada importante. But, you know, for Buddhism, pero pues en el budismo, you know, taking something that's not freely offered is a definition of stealing. Tomar algo que no se te ha ofrecido libremente es la definición de robar. Now, if that company says, oh, these are pens and you can take them home too, then of course you're not stealing. Ahora, si esa empresa dice, estas son plumas y si quieres se las puedes llevar a tu casa, pues obviamente no estarías robando. But, you know, there's things like, you know, using the company's photocopier. Pero hay cosas como, por ejemplo, usar la impresora de la empresa. You know, I mean, you didn't ask them, but you just say, oh, it doesn't matter, it's only a few pieces of paper. O sea, no les preguntaste, pero dijiste, ah, pues no importa, nomás son un par de papeles. ¿Qué importa? See, I mean, it's so easy to just do little things, nothing big, just little things. O sea, es un ejemplo de, pues, darnos cuenta de que, pues, es muy fácil hacer cosas que pequeñas, que tal vez digamos que no importan, pero pues... So, sí. So the first line, and virtue is perpetually feeble, is quite accurate. Así que pues la primera línea de ese verso, la virtud es siempre débil, pues es muy accurate, muy.
Verdad. Es gran verdad. Okay. And the strength of immorality or lack of ethics is very strong. Y el poder de lo negativo es extremadamente intenso. Okay. So we've established, so let's come back to being altruistic. Ahora, pues hemos establecido el altruismo. Okay, so the basis of it is that we're all trying to be happy. La base de esto es que todos queremos ser felices. Okay, but you know, some of us use unskillful technique. Pero unos de nosotros usamos técnicas no muy buenas. Okay, but so we're all equal. Pero todos somos iguales. So that when you see everybody, whether a human, an animal, or an insect. Así que pues cuando veas a los demás, ya sea un humano, un animal, un insecto. Okay, then we have that. That's the first view. Ese es la primera vista. Okay. Now the second point is that of all of these people. Ahora el segundo punto es de entre todas estas personas. Is that some people do unskillful things. Es que unas personas hacen cosas no muy hábiles. Okay, and so you know they're egocentric. Son egocéntricas. Or you know again just they rely on negative activity. O dependen de actividades negativas. Okay, and so what that creates is causes for being unhappy. Y lo que esto cree es causas para ser infeliz, o sea. You know, maybe you think your anger is okay. Tal vez pienses que tu enojo está bien. But after some time, people start avoiding you. Pero después de un tiempo, pues la gente pues trata de evitarte. Or let's say you lie a little bit. O digamos que mientes un poco. No, people don't trust what you say. Llegará el tiempo que la gente no confía en lo que digas. You see what I mean? So this thing, like these things happen very easily. O sea, ¿entiendes lo que digo? Estas cosas pueden suceder muy fácilmente. And then you have the negative result. Y luego tienes el resultado negativo. You know, people don't trust you. La gente no confía en ti. They don't feel secure around you. No se sienten seguras a tu alrededor. They don't believe the things you say. No creen en las cosas que tú dices. Or maybe you're going to take advantage of them. O tal vez creen que vas a aprovechar de ellos. You know, So the second point is to then say, well, like there are unskillful technique, and we start to recognize those. Así que el segundo punto es que sí hay habilidades no muy hábiles y empezamos a reconocerlas. Okay, now the third point. Ahora el tercer punto. Okay, so we have the foundation. Ahora tenemos la fundación. Okay, we're all equal. Todos somos iguales. Like to be happy, don't like to suffer. Todos queremos ser felices, no nos gusta sufrir. Second point. Segundo punto. Some people use unskillful technique. Algunas personas usan habilidades no muy, usan técnicas no muy hábiles. Okay, now they're not bad. Ahora no son malas. They're just not very skillful. No más que no son muy hábiles. That's very important. Eso es muy importante. Because if you think someone's bad, you've lost your altruism. Porque si piensas que alguien es malo, has perdido tu altruismo. But you know, if you just say, okay, they're not very skillful, you still have compassion for them, love for them. Pero si piensas, pues nomás que no tiene muy buenas habilidades, pues todavía tiene su compasión y amor para ellos. Okay. Now the third point. Ahora el tercer punto. Is how do we exist? Es cómo existimos. Okay, we exist because we're interdependent. Existimos porque somos interdependientes. Okay, so now again we're progressing towards having an altruistic heart. Ahora estamos progresando a tener un corazón más altruístico. So how do we exist? Así que, ¿cómo existimos? Well, we got a body from our mother and father. Ahora recibimos un cuerpo de nuestro padre y nuestra madre. Okay, thank you to them. Gracias a ellos. Now, even if they weren't the best mother and father, at least we have a body. Ahora, aunque no sean tal vez el mejor padre o la mejor madre, al menos tenemos un cuerpo. Okay, and then you know, we're fed and we're helped to grow. Ahora nos alimentamos y nos ayudaron a crecer. Okay, so then thank you to Mother Earth, we're interdependent. Así que gracias a la Madre Tierra, somos interdependientes. You know, to water. A la agua. Food. A la comida. Okay, and then all the things that create our houses and such. A todas las cosas que crean nuestras casas y todas nuestras cosas alrededor. We are interdependent with those things. Somos interdependientes con nuestras cosas. They support us, they help us live. Nos apoyan, nos ayudan a vivir. And then how we can communicate. Ahora, la manera en que nos podemos comunicar. You know, I mean, our mother and father first teach us how to speak.
Ahora, nuestra madre y padre primero nos enseñan a hablar. Yeah, I mean, what would happen if your mother and father never talked to you? You'd never know your language. Ahora, ¿qué pasaría si tu madre o tu padre nunca te enseñaron, nunca aprendiste tu idioma? Yeah, but they oh, my darling little baby, you know, they talk to you all the time, even though you can't talk back. Ahora, pues fuiste un bebé, te hablaron todo el tiempo, aunque no pudiste tú responderles. Okay, and so that you learn first, you learn the basics of language. Ahora primero aprendiste la base del idioma. But then you get again new interdependence. Pero luego consigues nuevas interdependencias. Education. La educación. Now again, you know, not all education systems are the best, but at least you do get educated. You get more intelligence. Ahora, tal vez no todos los sistemas de educación son los mejores, pero al menos te educan, o sea, se recibe más inteligencia. You know, and as you become more intelligent, y conforme te conviertes más inteligente, you have opportunity to make choices. Tienes la oportunidad de hacer de tomar opciones, de elegir. Okay, and so therefore, you know, again, education, you have to be interdependent with that. Ahora, la educación, o sea, tienes que ser interdependiente en esto. Yeah, and then, so thank you to the teachers. Así que, pues, gracias a los maestros. Thank you to the material that's offered. Gracias al material que se ofreció. And again, you know, it's not that every teacher is the best, but the thing is, there are some good teachers. Y, pues, o sea, sí, pues, no es que todos los maestros son los mejores, pero sí hay maestros buenos. You know, and so the thing is, we do, by that interdependence, become more intelligent. Así que sí, debido a esa interdependencia, nos convertimos más inteligentes. Okay, now the big thing for all of us, you know, especially in this day, this time. Así que, pues, la gran cosa para esto, para nosotros, especialmente en estos tiempos, is money. Es el dinero. And how do you get that? ¿Y cómo consigues esto? You have a job. Tienes un trabajo. Which means you have clients. Que significa que tienes clientes. So therefore you have a source of having income. Así que tienes una fuente de ingresos. Without that, you wouldn't have any money. Sin esto no tendrías dinero. Now, even if you get an inheritance from your mother and father, aunque tal vez recibas una herencia de tu madre y tu padre, no, still it's interdependent. Incluso eso es interdependencia. So again, I'm sorry, you can't escape being you cannot escape interdependence. Así que, pues, lo siento, no puedes escapar la interdependencia. Okay, so now when you're looking at the world, así que ahora cuando miras al mundo, you're going to say, well, thank you so much to all the things that support me. Dirás, pues, muchas gracias a todo lo que me apoya. Okay, now, and then the biggest one, ahora lo más grande de estos, our emotional life. Es nuestra vida emocional. Now, again, I mean, feelings of love, los sentimientos de amor, joy, de alegría, security, de seguridad. You know, all those come from our relationships. Todo esto viene de nuestras relaciones. Now, some people might say, oh, but then all the bad things come too. Y tal vez algunas personas digan, pues también las cosas malas vienen de esto también. You know, somebody betrays me. Alguien me traicionó. You know, that's the second point. Those people betrayed you thinking they would be happy. Nos regresamos al segundo punto. Esas personas se traicionaron pensando que serían felices haciéndolo. It's not a skillful technique. No es una técnica hábil. Okay, so the thing is, our happiness. Así que nuestra felicidad. You know, joy in our heart. La alegría en nuestro corazón. Love. El amor. Someone smiles at you. Alguien te sonríe. And you feel good. Y te sientes bien. Or they give you a hug. O te dan un abrazo. Or they give you some money or something. O te dan un dinero o algo. They invite you for coffee at Starbucks. Te invitan a un café, a Starbucks. You know, all of that's interdependent. Todo esto es interdependencia. So all of the happy emotions you have. Así que todas las emociones felices que tienes. Are because of interdependence. Son debidas a la interdependencia. Now if there are some bad things that happen. Ahora si hay cosas malas que suceden. You know, it is created by, let's say, unskillful technique. Son creadas, digamos, a las habilidades no muy buenas, inhábiles. You know, I mean, whether it's mine or another person's. Ya sean las mías o las de otras personas. And that's again, it comes back to then, you know, I thought if I did that, I could be happy. Or they thought if they did that, they could be happy. Y esto es regresando nuevamente al pensamiento de que si yo hago esto, tal vez seré feliz. O si ellos hacen eso, tal vez serán felices. So now we have three steps to arrive at a good, stable, altruistic feeling about our life. Así que ahora tenemos tres pasos para llegar a un buen, estable pensamiento de altruismo en nuestra vida. We're all equal. Todos somos iguales. We all like to be happy and not like to suffer.
Todos queremos ser felices y no nos gusta sufrir. Step number two is, oh, some people are not very skillful. Paso número dos, ah, pues algunas personas no tienen buenas habilidades. But it doesn't mean they're not bad, they're just not very skillful. Pero no significa que son malas, nomás no tienen buenas habilidades. Even if they do really horrible things, they're still very unskillful. Incluso aunque hagan cosas muy, muy horribles, o sea, simplemente son que no tienen buenas habilidades. You know, they're creating suffering for themselves, suffering for others. O sea, están creando sufrimiento para ellos mismos y sufrimiento para los demás. But, you know, so the second point is just, okay, some people are not very skillful. Así que el segundo punto es básicamente, pues, ok, algunas personas no tienen muy buenas habilidades. But the third point, pero el tercer punto is that I like to be skillful. Es que yo quiero tener buenas habilidades. Well, why? ¿Pero por qué? Because I'm interdependent. Porque yo soy interdependiente. Every facet of my existence is interdependent. Cada faceta de mi existencia es interdependiente. So I'm starting to understand that. Así que yo empiezo a entender esto. So may I appreciate those things. Así que yo pueda apreciar esas cosas. May I help them have happiness and the cause of happiness. Que yo les pueda ayudar a tener felicidad y las causas de la felicidad. Or be free of suffering and the cause of suffering. O que sean libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Which then is the fourth and the fifth point. Que nos lleva al siguiente y el cuarto punto. Okay, so point number four can be compassion. Así que punto número cuatro podrá ser compasión. You know, that people that do unskillful things, you know, the compassion for them. I mean, wow, they're not being intelligent. Así que pues las personas que hacen cosas no muy hábiles o sin habilidades, pues tengo compasión para ellos porque no tienen mucha inteligencia. Okay, so compassion is like, whoa, that's suffering. Así que la compasión es, pues reconocer que es el sufrimiento. You know, may they be free of that suffering. Que sean libres de ese sufrimiento. And the causes of that suffering. Y las causas de ese sufrimiento. There's compassion. Está la compasión. And then love. Y amor. Which is, may they have happiness. Que tengan la felicidad. Causes of happiness. Y las causas de la felicidad. That's love. Eso es amor. You know, there's a funny saying. Hay un dicho muy chistoso. Okay, which is, love is nothing. Que es el amor es nada. Until it's given away. Hasta que te lo quitan. Okay, so it's important to understand that love isn't what I'm getting from somebody. Así que es entender que el amor no es lo que recibo de los demás. Love is what I'm giving. El amor es lo que yo doy. No, who am I in their lives? ¿Quién soy yo en sus vidas? So I'm reliable. Soy confiable. You know, I'm trustworthy. Reliable. Okay. Yeah. Anyway, same thing. Okay. Anyway, so the thing is, so if I have ethics, así que, si tengo ética, I'm the best friend ever. Yo soy el mejor amigo del mundo. Okay. Now that doesn't mean that I'm judgmental. Eso no significa que soy juicioso. You know, if somebody is not very skillful, si alguien no tiene buenas habilidades, I have compassion for them. Yo tengo compasión para ellos. Even you say I have love and compassion for them. Hasta se puede decir que tengo amor y compasión para ellos. Because they're just trying to be happy in all the wrong ways. Porque solo intentan ser felices, pero en todas las maneras equivocadas. Okay, so all of this helps us arrive at a very stable mind. Así que todo esto nos ayuda a llegar a una mente muy estable. And it's not just, I need to be virtuous. Y no es nomás decir, tengo que ser virtuoso. You know, like to flagellate, beat myself to say, I must be better. No es nomás golpearnos y decir, tengo que ser mejor. No, it's like waking up and saying, whoa, you know, this is the way the world works this way. You know, so that your attitude shifts, the foundation of your attitude shifts. Más bien es despertar y realizar que, pues el mundo funciona de esta manera y pues tu actitud cambia. La fundación de tu actitud cambia. So, it's not just a dogma. Así que no más es un dogma. It's not a command by the Buddha. No es una orden del Buda. No, it's common sense. Es sentido común. Okay, but it's common sense that brings you to a very beautiful place. Pero es un sentido común que te lleva a un lugar muy, muy hermoso. Okay, why? ¿Por qué? Because you have a stable mind. Porque tienes una mente estable. We're all equal. Todos somos iguales. We all just like to be happy and avoid suffering. Todos queremos ser felices y evitar el sufrimiento. Okay, some techniques are unskillful. I don't like those. Unas habilidades no son muy buenas. No las quiero. Las voy a evitar.
Wow, I'm interdependent. Wow, soy interdependiente. Thank you so much to all the things that support me. Muchas gracias a todo lo que me apoya. May all the things that support me be free of suffering. Que todos los que me apoyen sean libres del sufrimiento. May all those things have happiness, the cause of happiness. Que todos tengan la felicidad y las causas del sufrimiento, de la felicidad. And to accomplish that, y para lograr esto, may I slowly become more and more enlightened. Que yo lentamente me convierta más y más iluminado. Or quickly may I become more and more enlightened. O rápidamente convertirme más iluminado. Okay, so but that's where we say, except for the fully awakening mind. Así que es cuando decimos que en la excepción de la mente más iluminada, totalmente iluminada. What other virtue will I accomplish that? ¿Qué otra virtud voy a cumplir? I'll share a story. Voy a contarles una historia. I know of a young man. Yo conozco a un hombre joven. Okay, and he had a drug addiction. Y tuvo una adicción a las drogas. And it was very, very hard for him to stop. Y era muy, muy difícil para que él pare. But then he saw the damage that he was doing to his daughter. Pero luego vio el daño que le estaba causando a su hija. She had no security from him. Vio que ella no tenía ninguna seguridad de él. You know, he was betraying her trust. Que ella estaba traicionando su confianza. And then because of his love for her, y debido a su amor para ella, he stopped being a drug addict. Dejó de ser adicto a las drogas. For his own ability, Por sus propias habilidades. He didn't have the capacity. He didn't have the ability. Didn't have the power. Él no tenía la capacidad, no tenía el poder. Okay, but for his love of his daughter, he did. Pero debido al amor a su hija, sí lo tuvo. That's just a simple example of how altruism can be very, very powerful. Esto es solo un ejemplo de cómo el altruismo puede ser muy, muy poderoso. But remember, pero recuerda, it's not a demand on you. No es una orden que se están imponiendo. It's an appreciation. Es una apreciación. How does the world really exist? ¿Cómo realmente existe el mundo? Wow, you know, so then you shift your attitude. Así que pues tu actitud cambia. Okay, so then just we'll go to the last verse. Así que el último verso. Okay, in English number 8, in Spanish I think 7. Okay, all the Buddhas who have contemplated for many aeons have seen it to be beneficial, for by it the limitless masses of beings will quickly attain the supreme state of bliss. En español, verso número 7 dice, todos los Budas que le han contemplado durante muchos eones la consideran beneficiosa, porque gracias a ella la ilimitada muchedumbre de seres obtendrá rápidamente el supremo estado de gozo. Okay, so that's the simple version. Así que pues la versión simple. Okay, so if you were a Buddha, así que si fueras un Buda, you have this omniscient mind. Tienes esta mente omnisciente. And you can see many, many rebirths of sentient beings. Y puedes ver muchos, muchos renacimientos de seres sintientes. So let's say a particular Buddha. Y pues digamos, hay un Buda en particular. Looks at 100 people. Mira a 100 personas. You know, and some of them do yoga. Y algunos de ellos hacen yoga. And some of them meditate. Y algunos de ellos hacen meditación. You know, and some of them do virtuous actions. Y algunos de ellos hacen acciones virtuosas. And I say, oh, they're very good. They're progressing. Y piensa, ah, pues muy bueno, se están progresando. But when they see someone that has bodhicitta. Pero cuando ven a que alguien tiene bodhicitta. So that is the altruistic heart. Es el corazón altruístico. Like I just described it. Como lo acaba de describir. You know, that if they're doing yoga. Así están haciendo yoga. They've really progressed. Like the Buddha's go, whoa, look at that one, like a skyrocket. Han progresado grandemente. El Buddha mira y dice, wow, míralos, están progresando un chorro. Oh, look at that one that's meditating. O mira ese que está haciendo meditación. Wow, like a skyrocket. Wow, mira cómo está progresando. Or that one that's doing virtuous actions. O mira aquel que está haciendo acciones virtuosas. With a altruistic heart. Con el corazón altruístico. Well, they really progress fast. Ellos realmente progresan muy, muy rápidamente. So I mean, yes, you know, yoga, meditation, virtuous actions are all good. Así que pues sí, el yoga, la meditación, acciones virtuosas son muy buenas. But you know, you can do them just for your own reasons. Pero los puedes hacer por tus propias razones. No, but egocentric. Solo con razones egocéntricas. No, I do yoga so that I can feel good. O sea, hago yoga para sentirme mejor. You know, I do meditation so I can be peaceful.
Hago meditación para sentirme más en paz. I do virtuous actions because I like people who like me. Hago acciones virtuosas porque me gusta que la gente les, que le caiga bien a la gente. There are lots of reasons why people do things. Hay muchas razones porque la gente hace las cosas. But the altruistic heart. Pero el corazón altruístico. Okay, that really changes the dynamic. Eso realmente cambia la dinámica. And it's not a demand. Y no es una orden. It's when you have the right understanding. Es cuando tienes el entendimiento correcto. It's common sense. Es sentido común. But it's a beautiful heart. Pero es un corazón hermoso. Okay, so that's where we're going to stop today. Pero bueno, ahí es donde vamos a parar por hoy. So thank you very, very much to my translator. Así que muchas gracias a mi traductor. Okay, so I see there's 10 of you online, so congratulations. Así que ahí veo que hay 10 de ustedes en línea, así que felicidades. And this will be posted on my YouTube channel for you to watch. Y eso también será publicado en mi canal de YouTube, si lo and, quieren ver. And also, I believe, on Facebook's YouTube channel. I'm sorry, on Wrench and Sambo's Facebook page. Y también en la página de Wrench and Sambo.